Are you ready? Movida de Udmi en esta tarde. Agradecemos a Salón de Fiestas Norte Eventos. Estamos aquí en este salón espectacular para compartir una tarde mágica junto a los músicos de la Movida Jujeña. ¿Cómo están, familia? Saludamos al equipo de producción, a Cristian Cazón, ¿cómo estás? A Davicho Producciones, a Nachito, que está colaborando en esta tarde, a Diego Paredes, Sonido Paredes y DJ. Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes. Ya saben, estamos todos los domingos a partir de YouTube también. Y estamos reiterando la programación los días martes. Muchas gracias a nuestros amigos de Frecuencia 10 de Videotel. Y estamos con unos invitados especiales en esta tarde. Se hicieron esperar, pero están acá porque ellos vienen desde Perico. Y le damos un fuerte aplauso a nuestros amigos de La Resaca. ¿Cómo están? Fuerte los aplausos. ¿Cómo estás, Pablito? Te dicen, ¿no? Pablito chiquitito. ¿Cómo están, chicos? Sí, bienvenidos, bienvenidos a todos. Están acá los chicos. Y bueno, con estos tiempos de lluvia, estuvo un poquito, dice, enfermito de la garganta, pero se hizo presente acá para compartir con nosotros en esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, antes que nada, buenas noches para toda la audiencia. Buenas tardes. Es que se vino, estuvo con alta gira y no sabe si es de noche o de día. Sí, así es. Bueno, un saludito bien grande para toda la audiencia del programa. Bueno, ahora venimos a hacernos presente con Diego Paredes. Muy bien, bueno, contanos, ¿hace cuánto que están con el grupo La Resaca? Ahora en julio se cumple 20 años del grupo La Resaca. Inició en el 2004 y bueno, ahora ya estamos para cumplir 20. Siempre con vos al frente como vocalista. ¿O hubo otros que pasaron? No, siempre yo fui el cantante y bueno, así. Bueno, contanos un poco, porque también chusmeamos un poco de la vida, ¿no? Del músico. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo comenzaste? ¿A qué edad comenzaste a cantar? Sí, yo empecé a cantar a los 14. Y bueno, y a los pocos meses ya inicié con La Resaca. Y bueno, así se dio esto y empecé a grabar yo solo en mi casa todos los instrumentos y empecé a grabar tema por tema lo que vendía a ser La Resaca, ¿no? Lo que iba a hacer después. Bien. ¿Y había antecedentes de músicos? ¿Alguien que le guste la música en tu familia? Sí, mi papá es músico y bueno, mis hermanos también. Así que participan en varias bandas de Argentina. ¿Y cómo surgió el nombre del grupo La Resaca? La Resaca surge porque, bueno, estaba de moda supermercado y yo andaba en la rebeldía y siempre tenía resaca a los 14 años ya. Y bueno, así empezó todo esto. Lo elegiste vos al nombre, ¿sí? En honor a lo que venías haciendo. Y bueno, es feo la resaca, ¿no? Sí, está con dolor de cabeza, los dolor de panza, vómito, todo junto, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo, en qué te inspirabas para hacer los temas? Y no, la verdad yo empecé a componer recién en el 2015. Nosotros siempre hicimos, desde que empezó el grupo, cover. Y bueno, así, cada vez que escuchaba un tema me gustaba y lo trataba de hacer algo bonito para que a la gente le guste. Así la resaca fea empezó a ser linda ya la resaca. En realidad a la gente le empezó a gustar la resaca. Y sí, casi la mayoría es a base de prueba y error, ¿no? Vas probando, porque capaz que vos decís, bueno, no me gusta quizás este tema, pero es un boom, ¿no? ¿Cuál es el tema que más te gusta? El tema que más le gustó a la gente y bueno, y a mí también, así fue. Y bueno, después le sigue Hoy Aprendí y así. Muy bien, bueno, ¿qué decís, Davicho? Vamos a compartir en esta tarde con los chicos de La Resaca que se vinieron. ¿Todos son de Perico?
De Perico, sí, todos de ahí somos. Menos el chofer es de acá nomás, de acá a la esquina. Un saludito para la suegra del chofer y la mujer que siempre lo deja. Esta semana estuvo siempre con nosotros y bueno, siempre nos cuidó y nos llevó a destino, ¿no? Buenísimo, o sea, es el chofer asignado. Ustedes tienen el permiso de quedar con resaca, pero él está, tiene que estar sano para todos lados. Contanos un poquito, bueno, antes de ir, ¿no? Pues tenemos, queremos saber, porque estuviste con una gira, ¿no? En esta época, temporada de carnaval, estuviste con una gira muy agitada, ¿no? Contanos por dónde estuviste. Sí, estuvimos, bueno, arrancamos en Tilcara y de ahí después La Puna, lo que vendría a ser la parte de Sausalito, Tres Pozos, después nos fuimos a Susque y después nos fuimos para el norte directamente para La Quiaca. Y bueno, y después por acá lo más cerquita también, por San Salvador y así. ¿Tenés algún número de contacto para contrataciones? Sí, 388-4-32-80-22. 3884-32-80-22 para contratar a La Resaca. ¿Y las redes sociales, cómo te encontramos? En Facebook, La Resaca Oficial. Y en YouTube, La Resaca solamente. Muy bien. Te voy a pedir, no te vayas, me tenés miedo, no sé. Te vas para allá, va a quedar encima de tu madurita. Te voy a pedir un saludo muy especial porque tenemos una invitada que viene exclusivamente a verte a vos. ¿Sí? Para Graciela Ramos, el saludito, a ver, allá está sentada, mira. Bien, para Graciela Ramos, con mucho cariño, de parte de todos los chicos de La Resaca. Que si quiere puede presentarlo, los chicos ahí están. Sí, vamos a presentarlo, los chicos. Sí, bueno, sí, forman, sí, la banda son todos, ¿no? Salvo que sea solista. Muy bien, se acuerdan, porque algunos tocan y se van, ¿sí? Si te he visto, no me acuerdo, pero forman parte de esta hermosa banda. Se van a presentar los chicos. Estado Civil, él quiso que le haga la entrevista, ¿no? Estado Civil, todo, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gastón. Soy el baterista de La Resaca y bueno, un gusto estar en el programa. Muy bien. A ver, acá otro de los chicos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, me llamo Leo y toco los timbales. Saluditos a toda la audiencia. Y bueno, presentamos con un fuerte aplauso en esta tarde, en la movida de UTMI, los chicos del grupo La Resaca. Como lo canta, dice bien fuerte, y me quedé solo y quedé sin saber, y caminaba diciendo, me has dejado por qué, me has dejado por qué, me has dejado por qué. Y vamos a los cumberos en su casa haciendo palma, la palma de Isabel. Bienvenidos al show de La Resaca, tú dices. Y lo de River Sol, ¿qué? Y lo de Boca Sol. Y
y te vas, amor. Si así lo, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad y no te deja entender y que en la pobreza se sabe querer. ¿Cómo dice bien fuerte que se escucha hasta el cielo? A ver. Quiero llorar, ¿qué cosa? Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Y me duele lo que tú vas a sufrir. Y lo canta bien fuerte en su casa, dice a ver. Pero re que nadie es perfecto y tú lo verás. Más en mil cosas y mejores tendrás. Pero cariño, oh, ¿cómo dice a él? Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiará. Y por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá mi amor. ¿Cómo dice Kevin? Con mi corazón, mi amor, vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda la traición. Si piensas en volver, ya es tarde, ¿para qué? Si yo no puedo amar a quien no corresponder, a que traiciona y te golpea tan duro en el corazón. Que yo te di, me traicionaste, mujer, me traicionaste, vete a otra parte, mi amor, que no son por mí. Vete a otra parte, que no son por mí. Y ya, y no, oh, oh, en las palmas
las notas por él. Sola en tu habitación y le escribí poema, todas mis cartas de amor. Pero lo que sabrá, quien no sabrá, que el sueño de tu corazón dice a ver y niñalo y con tu nada tus ganas. Pero lloras porque no es tuyo su amor, y al verlo con otra se destroza tu alma, tu alma. Pero se te mira, se te mira. Enloquece tu corazón. Las palmas arriba. Que presintieras tú de mí y hoy comprobé. ¿Cómo dice a ver? Ya que solo sienta un buen rato cuando yo te tuve en mis brazos, plena mujer. Por favor, querida, regresa. Yo te juro, si tú vuelves serás mi amante. Y mi mujer dice, ay, ay, amor, no sé, no juegues más con mi querer, ay, ay, amor. No juegues más con mi querer. Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Es que nace palmas un cuernudo de mierda y las palmas arriba. Vaya de llorar, déjame secar lágrimas con mi pañuelo. Y cómo iba yo a saber qué podía suceder cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. Cómo iba yo a saber qué podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez. Yeah. Como decía, a ver, y que pase, que no, no me acuerde de ti. Ay, labios, que bese, que no, no me acuerde de ti. Tú te quedaste para siempre en mí, en mis pensamientos, y todo ello está en mi corazón, de mis sentimientos. Aunque te lejos de nada me sirve porque yo te quiero. Ay, más que ayer. Ay, cómo lo canta su casa, dice, a ver. Yo trato, 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 pero no, ¿qué? Y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando. Pero no te olvido, oh, yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente, contra la corriente. Mi amor.
¡Cumbia! Y yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. ¿Cómo dice a él? Te marchas y que yo no intento discutir y te lo sabes y lo sé. Ahí va. Y al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, estás segura. Y hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa, mi amor, tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió. ¿Cómo dice? A ver. Hay una cosa que yo no te he dicho. Solo por eso tú me ves hacerme duro para sentir. También a ti te he perdonado. En cambio tú sigues diciendo no te quiero. Y te me vas con esa historia entre tus dedos. ¿Cómo dice a él? La camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada, me voy a la bailanta a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento. Ay, una morocha sola se está moviendo, quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Siempre atento, me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas de que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. El que no salta es un carnero. No sé qué pasa en... No sé qué pasa y no sé qué hacer.
estoy a punto de morir de sed. Solo digan que quieran saber, díganme. Yo quiero saber quién se ha tomado todo el vino. Oh, 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 oh. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Ahí nomás, Isabel. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad fuerte de Isabel. Sin la piso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora sombra el corazón. Hoy se cumple un mes que... Cuando pienso en ti, para perderte lo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto, yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo esto que siempre fue. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va conmigo más sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera ser algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito, que no es secreto. ¿Cómo?
Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Y ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo no puedo respirar y sin ti. Vamos a hacer un reconocimiento para todos los grupos de Buenos Aires que pasaron por estos 10 años, empezando con el primero que dice: alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumanchar, alza la mano. Y sigue haciendo palma la gente de Jujuy. Mira cómo está la vaga en este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vaga en este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Y qué calor, oh, eh, oh, cómo que levante la mano el que quiera vino en cartón. El que quiera vino en cartón. Y las palmas, lo negro que le cabe la joda. Las palmas, la pipa que le cabe la joda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. El que quiere, eso que levante la mano. El que quiere, eso que la pisa agitar. El que quiere, eso que levante la mano. El que quiere, eso que la pisa agitar. ¿Cómo suena esa guitarra, Kevin? Para todos, Jujuy, con cariño y va. Bueno, así de esta manera llegamos al final del show de La Resaca. Ojalá las hayas pasado lindo ahí en tu casa. La próxima venimos nuevamente invitado, creo. Será hasta la próxima. Que Dios lo bendiga a todos, dice. Así pasó La Resaca en vivo para todos ustedes. Musicalizando la tarde, Diego Paredes, DJ, espectacular, estos músicos jujeños que tenemos aquí en Salón de Fiestas Norte Eventos, un salón hermoso que tenés todos los servicios, tenés ornamentación de telas, pantallas gigantes, tenés servicio de lunch, para toda clase de eventos, bautismos, cumpleaños, casamientos, 15 años, y todo lo que quieras venir a festejar aquí en Salón de Fiestas Norte Eventos. Agradecemos a don Marcelo Carlos, que es el que administra este hermoso salón. ¿Y sabes cómo puedes llegar, Davichón? Queda justo atrás
de cancha de gimnasia, ¿no? En la calle Humahuaca número 114 del barrio Luján. Y bueno, seguimos disfrutando. Ya saben que no se encuentran Cristian. Cristian está un poco cansadito, no sé qué pasó, ¿no? Pórtate bien, Cristian, ¿no? No te fuiste a bailar ahí con Davicho, ¿no? Se me hace, se están portando mal. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok e Instagram como Udmi Jujuy y la movida de Udmi. Y bueno, Davicho, seguimos disfrutando. Tuvimos la visita de nuestra querida amiga Eva Evangelina Márquez, que ella, bueno, ya está retirada de la banda de música de la policía de la provincia. Y estuvimos compartiendo con ella una tarde espectacular. Bueno, ya vamos a poner un poquito de la entrevista, vamos a compartir con ustedes. Ella está un poco, estuvo emocionada porque, bueno, difícil, ¿no? Ya de retirarse, de compartir con sus compañeros. Pero bueno, está ofreciendo sus shows también para toda clase de eventos. Seguramente don Marcelo Carlos la va a invitar, ¿no? Lo tenemos allá compartiendo con nosotros el apoyo. Muchas gracias, don Marcelo Carlos, por el apoyo. Espectacular, hermoso este salón de eventos. Y bueno, nos vamos con el show, Davicho. Nos vamos con el show de Evangelina Márquez. Desde acá, desde la movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí.
Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Te fingiste exactamente enamorado y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Te fingiste exactamente enamorado y ahora ya te olvidé. Fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Te fingiste exactamente enamorado y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Sigue igual el aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver y aún te extraño, y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Oh,
mirarte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura. Final de la movida de UTMI. Ya saben que están todos nuestros amigos músicos invitados a compartir una tarde espectacular aquí en el escenario mágico de la movida de UTMI. Están invitados todos en los diferentes rubros musicales, ¿no? Ya pueden venir como solistas, pueden venir en grupo, con sus pistas. Están todos invitados. Y bueno, Chris está un poco cansadito, no sé qué le pasa. Agradecemos también a nuestros amigos de Videotel, Frecuencia 10 de Videotel, Palpalá, que siempre nos acompañan. Ya saben que estamos los días domingo, ¿no, Davicho? A partir de las 14 horas aproximadamente. Y también reiteramos el programa los días martes, ¿no, Davicho? Así que no se lo pueden perder, ya saben. Pongan me gusta, suscríbanse, pueden mandar mensajitos, ¿no? Y se contactan nuestros amigos músicos en las redes sociales como UTMI Jujuy, nos pueden encontrar, y La Movida de UTMI. También agradecemos a nuestros amigos, este clima loco con el aire acondicionado, agradecemos a nuestros amigos de Petrona GNC Mecánica, Carnicería Gabriel, Librería Atlas, Kinemake, Service Tomasito y Salón de Belleza Olga y Chiqui. Muchas gracias por colaborar todos los programas con nosotros. Y bueno, llegamos a la parte final, Davicho. No sé si hay paro, sigue el paro los docentes, no sé, bueno, todo nuestro apoyo para toda la gente, para todos los trabajadores, ¿no? Porque merecemos un aumento de sueldo, ¿no? Aumenta todo y los sueldos no aumentan. Así que bueno, familia, bendiciones para todos y nos vamos con un tema estreno espectacular del único Celos en colaboración con César y su grupo Felicidad, que vi un video, estuvo espectacular, un video gracioso que estaban ahí charlando, César estaba en el colectivo, ¿no? Y no sé, vino Adrián y los dados negros a decirle que se corra. No sé, estaban ahí, parecen una pendientes a una actuación, pero muy buena onda porque son, mirá, son ya próceres de la música, ¿no? Así que bueno, un saludito para mi querido César del Grupo Felicidad que estuvo ahí en este video estreno del Único Celos. Chau familia, bendiciones, será hasta la próxima. Desde acá, La Movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños.
Grupo Celo. La vida es una sola y hay que disfrutar. Y ustedes a chupar y a bailar. A llevar, chupar y bailar, hacer el amor con otra, chupar y bailar, hacer lo que quieras hasta morir, chupar y bailar, hacer el amor con otra, chupar y bailar, hacer lo que quieras hasta morir. La vida es una sola y hay que disfrutar. Entonces vamos a chupar y bailar con el único Grupo Celos y junto al amigo César del Grupo Felicidad. Gracias. Y así años ya van pasando, como mi vida que se va. Enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate.
vaya sacando molleja, no demores, carnicero. Que se me avientan las brasas chispeándose en el brasero. Que se me avientan las brasas chispeándose en el brasero. Por el lomo de las chairas me dibujas tu silencio. Y es un cantar a la vida cuando cortas carnicero. ¿Pensás que todo lo que no funciona lo tenés que cambiar? No des más vueltas. Para eso está Servi Tomasito. Servi Tomasito. De Tomás Puca. Técnico matriculado por la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. Técnico matriculado por la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. Instalación y mantenimiento de aires acondicionados. Nos especializamos en reparación de lavarropas de todas las marcas y modelos. Reparación de heladeras, secarropas, cocinas, calefones, microondas. Servitomasito de Tomás Puca. Para más información, llámanos 40 50 719 40 50 719, o contactate a nuestro celular 3884 796020. 3884 796020. Servi Tomasito de Tomás Puca. Para facilitarte el pago, se reciben todas las tarjetas. Avenida Belgrano, esquina Patria, barrio 23 de agosto, ciudad de Balbalá. Are you ready?